Sara es una joven que está culminando la carrera técnica de belleza y barbería en el Centro de Formación y Desarrollo Juvenil Juventud. A sus 22 años, se encamina hacia una nueva etapa en su vida, gracias a la mano amiga que le brindó la policía. Nos dan al lugar de que nos preparemos, que salgamos adelante, que no nos quedemos en el mismo grado que estábamos y que salgamos de ahí. Sara es parte de las 55 protagonistas que este año, de la mano con docentes y oficiales especialistas de esta casa de estudio, construyen una nueva historia para sus vidas. Que yo dije, la voy a parar, tal vez por lo menos hago algo para tal vez componerme, distraerme, ver qué hago en el futuro, porque no todo es bacanal, no todo es chavalo, no todo es vagancia, sino que tal vez por lo menos estudiar para ver por lo menos qué hago en mi vida, en el futuro. Desde que entré aquí, me he enfocado más en la buena oportunidad que el centro porque y porque me gusta. Y pues aprendí a socializar, incluso hasta mi comportamiento ha cambiado. Aquí en mi casa, con las demás personas. El lugar es muy recreativo, muy eficaz, ayuda en los estudios, en lo necesario, en lo básico, en el aprendizaje, en la recreación. En el rostro de estas protagonistas se transmite el optimismo y alegría de formarse técnicamente, gracias a la voluntad del buen gobierno que apuesta por la juventud nicaragüense.